está. ¿Cómo están, Kevin? ¿Tus papás? Perdido todos. Y estamos así, nos enseñaron un video de cómo hacerlo. Y ya poner, ¿no? Pues ya estamos aquí. Ya nada más tenemos que armar nuestra carpa. Aquí está Laiva. Emma con la el perrito. Está comiendo en el palo. ¿Oh, sí? ¿Está comiendo? Y una actividad que tienen que hacer es hacer pan. Y ahorita están haciendo el pan. No. Aquí está carne. Aquí está Roberto. Hay más personas, así es que vamos a estar en medio del bosque, totalmente en medio del bosque. Ahí está Laila. Ellas estaban contentas, pero a ver qué pasa en la noche. Ya se acabó el tiempo del pan. Es un concurso. Wow, Angélica, le quedó bien. Es un concurso del pan. Ahí está el de Carlos, el que llegó a servir. Ya se acabó el tiempo, Carlos, mira nomás. Otro niño que hizo ese en el palo. ¿Qué vamos a hacer acá? Solo pan. Bueno, listo. ¿Dónde quieres que lo pruebe? ¿Arriba, abajo, en medio? No, ¿eh? Okay. Oiga, el que tenga chance, pruebe este. El malo. Tienda de Angélica y de Carlos. Ahí nos parqueamos. Aquí hay más. Ahí están más. Y a nosotros nos va a tocar más para allá del otro lado. Ahí está la cocina que le llaman, porque ahí está toda la comida, aguas, jugos. Y aquí están los baños para allá atrás. Ahí hay baños y hay regaderas. Ahí está todo eso. Por ahí está Carlos, no lo veo. Por ahí está con sus amigos que vinieron de Frederick. Ya vamos a empezar la caminata. Está todo el grupo aquí. Niñas. Aquí va Laila y Emma con Angélica. Ya vamos a empezar a caminar. No, ya sé. Laila, saluda. Aquí está un área para jugar, un parque. Laila, Palenia, Emma, Robert. Aquí está el Juli. Vamos con esta caminata. Aquí estamos en el área de visitantes. Ahí está una camioneta con su camper, que es la que usan para acampar ahí, que tienen la cama, la cocina, la lavandería. Roberta. ¿Cuánto caminamos, Roberta? Después de una milla y media de caminata, llegamos a esto. Oh, está bien fuerte el aire, se vende con el aire. Está bien fresquecito. Okay.
pero ahorita solo venimos de caminata. Pero los niños se van a acercar un poquito para allá. Está fresquecito el aire. ¿Estás emocionada, mi amor? ¿Te cansaste de caminar o no? Laila ya está allá. Laila agarró estas rocas aquí en la playa. Parece como lodo, como plastilina. ¿Quieres subir ahí arriba con papi? Corre pues, ve. Emma, vas con papi, agárrate fuerte. ¿Puedes con las dos, Robe? Voy a subir para ya vamos de regreso, Laila, Emma, Roberto y yo, de la caminata. ¿Te cansaste, Laila? Nos quedamos solos, todos los demás se adelantaron porque Laila y Emma querían pasar el baño a descansar. Oh, ya los encontramos. Y vamos caminando todo esto. Nos cansamos en el regreso porque era una subida bien alta. Bueno, obvio, subida, ¿verdad? Pero era una subida, ¿cómo se dice? Así, inclinada. Y si nos cansamos. Pero ya agarramos otra vez el camino. Viene Emma con su gorra. Saluda, Emma. Así se ve por donde vamos caminando. Ahorita nos toca una bajada. Pero sí está caliente. Donde está el sol está caliente. Quiero que te seas fuerte, ¿qué? Pasamos aquí a la tiendita a comprar. ¿Mande? ¿Puedo usar una lámpara? Sí. Ajá. Thank you. Ok. Ya, yeah, ok. Thank you. Me regalaron esta mochilita. Aquí llevo las cosas. Ahorita pasamos aquí a esta tiendita, nuestra caminata. Venden café, sopas instantáneas, helados, cacahuates, refrescos y agua. No venden nada más. Pensamos que a lo mejor había algo, pero ya no hay más. Nos regalaron estas mochilitas con la compra. Y Laila llama, Roberto les compró un heladito. Y ahorita vamos a seguir caminando otro pedazo hasta llegar hasta el campamento otra vez. Vamos a descansar. Estamos un poquito preocupados porque ya nos quedamos solitos. Ya no hay gente atrás ni gente adelante.
Ya más o menos pasamos una seña donde vimos que sí venimos por el camino por donde veníamos. Aquí vamos. Ahora, ¿tú te acuerdas de esto? Laila es la que nos viene diciendo los puntos claves. Venimos solitos. Licia y Lin ya van hasta adelante con sus primos. Y nosotros nos quedamos porque nos detuvimos un momento. Esperamos llegar con bien. Aquí ya no sabemos para dónde hacer. Porque hay una para dar aquí y hay un camino derecho. ¿Para acá tú crees? Sí, porque se puede hacer. ¿Así? Y desviamos aquí. Ok. ¿Por dónde? Aquí estamos aquí. Nos seguimos derecho, ¿no? Vamos a seguir derecho. Esperamos no perdernos. Mande. No, oh, ¿tú te acuerdas que estaba eso? Ok. Vamos a seguir caminando derecho entonces. Porque ahí ya se abrieron dos caminos. Y esperamos que vayamos hacia donde tenemos que llegar. Este parque es más o menos como uno que nos queda cerca allá en Harrington. Oh, sí, 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 ahí pasamos eso. La diferencia es que aquí la milla y media que caminamos está ahí abajo, nos lleva al brazo de Umar, lo que vimos en el video. Y allá en Harrington no, allá solamente hay un lugar, un laguito donde pueden subirse en lanchas y pedalear o remar. Pero aquí sí hay bastante gente acampando. Vimos diferentes tiendas donde nada más una familia o así llega con su carro y pone su tienda. ¿Chamo? ¿Estás bien? Aquí está Roberto. Las niñas no se podían esperar hasta la noche, quieren unos bombones. Creo que hay menos olas. ¿Qué? Hay menos olas. A ver, que ahí estaba ahí mucha sí, abuela. Pues, mira, niños, miren esto. Vale. Estas hojas tienen espinas. Oh, sí. Uy, oh, sí, esas hojas como que pican. Sí. Tienen que tener cuidado, ¿verdad? Sí, puede ser, pero yo no quiero agarrar una por una. ¿Una por una? Ah, pero tienes espinas. Uh-huh. No te vayas a quemar, amor. Solo dos para que no les vaya a hacer daño, ¿ok? Ok. Mira, pregúntale a las niñas de allá si quieren un bombón, Laila. Pregúntale allá si alguien quiere un bombón. El bombón. Corre. Ajá. Pregúntales. Laila ya aprendió cómo prender el fuego. Le avientan hojas secas y ya vuelve a prender. Y ahorita ya me está quemando un bombón y uno para Eileen. Ya aprendió que tiene que recoger hojas secas. ¿Quién te enseñó, Laila? ¿Quién te enseñó? Solo puse como las hojas. ¿Te da el humo? No. Es una hoja. Yo creo que lo pongo muy seca. A ver. ¿Hago otra? ¿Hago otra? No, este.
Estaba colgada en la silla de la mesa, creo. Emma. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya no qué? Es como diferente, ¿no? Sí. Ahorita estamos en los juegos bíblicos. ¿Cuántos pasos crees, Laila? ¿7? Ok, pegaditos, mami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ay! Ok, perdiste. No, no va. Ok, perdí. Ok, una pregunta fácil ahora para ti. ¿A quién dijiste a Sansón, verdad? ¿Qué le podemos decir de Sansón? ¿Cómo era? ¿Cómo era Sansón? Muy bien, fuerte, muy bien. Pero ya perdiste, mami. Escoge a alguien. ¿Quién es Sansón? Escoge a alguien, mi amor, para que venga a jugar. Acá, nena. Escoge a alguien, Laila. Ahorita que pongamos los colchones, que vamos a quedar así. Estamos muy nerviosos porque vamos a quedar en todo esto. Hay más personas. Y para allá también hay más personas. Aquí se van a quedar otras personas solo de nosotros. Ahí estamos nosotros. Y ya tenemos el primer colchón inflado. Ajá, sí. Ahorita voy a ver a Roberto porque está inflando el segundo.
quisimos grabar esta experiencia para ver si animamos a nuestros familiares para venir la próxima vez. Esta bomba la enchufamos ahí en el carro y ya estamos inflando el otro colchón grande. Creo que sí, sí. De Roberto. Y voy a bajar las demás cobijas y las demás colchas. De una vez, aquí traemos todo. Trajimos estas sillas, las traíamos allá arriba. Esta es mi bolsa. De hecho, aquí traigo mi Biblia porque hicieron unos juegos bíblicos. Laila se trajo estas estrellitas porque brillan en la noche y las quiere pegar en la carpa. Y aquí está esto. Estas son sus mochilas de ellas. Pues ya quedó aquí armada la carpa. Ya Laila y Emma me ayudaron a armar las camas, ya arreglaron esa y ya arreglaron la grande. Ahí está Emma. ¿Estás lista, Emma, para dormir acá afuera? ¿Sí? Okay. La arreglaron muy bonita, esa les quedó bonita y aquí está la grande. Vamos a dormir. Así es que así va a quedar. Ya se pusieron su ropa de noche, el pants y el suéter. Porque ya se está poniendo fresquecito. Va, mira, se está haciendo rainbow. No, eso es para el elemento. Laila, Emma. Espera, Emma, espera, Laila. Emma, te calentas un poquito. Emma, mamá. ¿Te la caliento? Emma, despacio, despacio, Emma. Quisieron venir a ver la puesta del sol o la metida del sol.